Hola, estamos. Muy bien, estamos haciendo las últimas pruebas. Amigos, socios barcelonistas, estamos acá desde la ciudad de Miami con luego de haber cumplido la segunda jornada de trabajo del equipo. Llegamos, entrenó hoy también, y ya vamos a hablar de eso y mucho más, y de lo que se le viene a Barcelona en esta pretemporada, esta, por decirlo así, en esta fase que lo está realizando en los Estados Unidos. Y en nuestra primera salida, profesor Fabián Bustos. Fabián, ¿cómo le va? ¿Qué tal estos primeros días acá con el grupo? Bueno, recién dos días de los 10 que están planificados. ¿Cómo están? Bueno, saludo a toda la gente, esperando que nos sigan acompañando como lo hacen siempre. Bueno, muy contento, muy bien. Estamos en un muy buen hotel, con muy buena alimentación, muy buenos lugares de entrenamiento, con mucha disposición los chicos, entrenando bien. Mañana tenemos una jornada de doble turno, vamos a trabajar por la mañana y luego vamos a competir por la tarde y noche. Así que muy, muy bien, dentro de todo lo planificado, como se ha dado, y los chicos que han quedado allá también haciendo mañana una práctica de fútbol. Sí, perfecto. Vamos a hablar y todo eso más con Fabián en esta emisión especial de BCC TV. Recuerden, amigos, que también el día de mañana habrá una importante rueda de prensa en el Estadio Banco Pichincha a las 11 de la mañana, para que también estén muy atentos, donde se van a dar detalles de nuestra gran noche amarilla, como la presentación de un nuevo sponsor. Profe, antes ya de entrar de hablar de la pretemporada, lo que se viene haciendo, digamos que la pretemporada es muy básico, es importante, es básico al inicio de cada año, pero usted, ¿qué tan beneficioso ve salir, digámoslo así, del ambiente natural del jugador, de la ciudad donde entrena todos los días, salir a otra parte, en este caso para una pretemporada? Bueno, yo creo que es importante, no siempre tenés la posibilidad, y venir a salir de Ecuador te da la chance de que estos chicos compiten mucho internacionalmente, y eso te ayuda a vivir situaciones que podés vivir en alguno de los viajes, porque no es lo mismo en tu país, alimentándote, concentrándote en tu lugar y llegar a hoteles y tener que estar preparando los partidos y trabajando. Eso por un lado. Y después por lo otro también la parte emocional. Siempre es más lindo un entorno agradable donde tengas buenas condiciones. Viajar me parece que es algo importantísimo, que te ayuda a educarte, no solamente en la parte deportiva, sino también en la parte personal. Crecer te hace abrir la cabeza, conocer gente y una motivación extra. Obviamente que nosotros necesitamos el rendimiento y nos viene mejor tener estas posibilidades. No siempre lo logras, no he tenido muchas chances de ir al extranjero. Lo hicimos algunas veces y han sido cosas positivas siempre. Y profesor, algo es una... En esta pretemporada, por decirlo así, tal vez, te pregunto, ¿no? Con sus varios años como entrenador, tal vez una de las más extensas que ha tenido en su carrera, porque el torneo terminó en noviembre, recordemos que el equipo ya hizo trabajo en diciembre, ya tenemos dos semanas en Guayaquil, ahora creo que eso también va a ayudar un poquito, porque hacer lo mismo, otro lugar sin competencia es complicado. Así es, hemos tenido al ser un año distinto por el hecho del Mundial, por cuando se terminó el torneo, la participación, hemos trabajado fuerte 18 días en diciembre, luego regresamos ahora, tuvieron sus vacaciones los jugadores, ya empezamos a trabajar fuerte en Guayaquil y ahora estamos en la última parte de la planificación, que es agarrar el ritmo de competencia. Estos partidos amistosos, de los cuales tenemos tres acá, luego tenemos la noche amarilla, luego tenemos partidos también ya programados para febrero, nos vienen bárbaro. Hay bastante tiempo hasta el inicio, distinto a lo que fue otros años. El 2020, recuerdo que tuvimos algunos días en diciembre trabajamos, luego empezamos el 2 de enero y fuimos a Manta, y ya el 19 fue la noche amarilla y el 22 de enero ya tuvimos que competir por Libertadores en Uruguay. Así que este año es con mucho más tiempo, nos da chance de estar mejor preparados. Sí, recordemos, claro, la era Fabián Bustos en Barcelona, en el 2020 fue en Manta, 2021 nuevamente se repitió en la ciudad manabita, después el año anterior fue en Guayaquil, recuerden, las instalaciones del Estadio Banco Pichincha, y esta vez que se nos ha abierto la... ¿Perdón? Este año mixto. Sí, mixto. En Guayaquil es verdad, y acá que se nos ha abierto luego de algunos años. Barcelona, la última temporada que hizo en Estados Unidos fue en el año
el 2018, bueno, el 2019 estuve en Uruguay y ahora nuevamente lo voy a sacar en el extranjero. Ya vamos a hablar un poquito sobre esos temas. Yo el día de hoy no voy a ser la única persona, profesor, que le voy a hacer preguntas. Vamos a estar conectados con nuestros socios, hinchas que están viendo esta transmisión por nuestro canal oficial de YouTube, y vamos a estar leyendo algunas preguntas, ¿no? No tiene problema. No, oye, y hablando de los hinchas, profe, en este, especialmente lo de ayer y estos pocos días, ¿no? Toda la gente que lo ha venido a recibir acá. Bueno, la verdad es que deja de sorprenderte, Barcelona. Parecía que estábamos en Cuenca, en Manta, en una ciudad de la sierra. Muchos hinchas, el cariño de siempre, la foto, se pusieron a cantar en una parte del entrenamiento. Me hizo recordar mucho cuando la Sur Oscura ahí de Manabí, de toda la zona de Ecuador, fue. Llegaron bueno, la verdad, muy, muy contento. Eso es el mundo Barcelona, eso es lo que transmite este equipo y eso es espectacular, ¿no? Lo más lindo que tiene este club es la gente y su historia, ¿no? Sí, seguramente toda esa gente, profesor, más otras, tengo entendido que viene gente de Nueva York al partido que Barcelona va a jugar el día sábado acá en el estadio de FIU a las 7:15, hora, bueno, es la misma hora de Miami, misma hora de Ecuador. Partido que también será transmitido por Gol TV, ¿no? Pero estoy seguro que muchos barcelonistas de todos los Estados Unidos van a venir acá a acompañarnos. Pero para empezar, ¿no? Profesor, mañana, primero, ¿qué tal las instalaciones del lugar de entrenamiento, de las canchas del FIU donde estamos entrenando? Excelente, un nivel muy, pero muy bueno, una cancha con un piso ideal. Hablaba con los chicos, uno que realmente... mucho más corto el pasto, ideal para esta etapa de nuestra planificación, de nuestro... Bueno, acá vienen, el mismo lugar donde hoy tenemos la suerte de entrenar, vienen grandes equipos, ¿no? River ha hecho la pretemporada acá también, así que Barcelona ya conoce porque ha estado anteriormente. La verdad que muy contento. Sí, nos contaba inclusive que en otras oportunidades ha venido Boca, Chivas, equipos de Europa también nos contaron algunos nombres que viene acá, inclusive también hasta mexicanos, parece que del pueblo me contaron que viene mucho por acá. Y mañana, profesor, bajo la planificación, ya sabemos lo que pasó con, ya no vale repetirlo, el partido que se suspendió, pero igual, bajo su planificación, le sirve el encuentro amistoso que tendremos mañana ante el Miami. Sí, porque nosotros vamos a seguir con nuestra planificación y como teníamos estipulado. Mañana, por la mañana, vamos a entrenar a las 8:30. Después del desayuno entrenamos, luego regresamos al hotel, dormimos la siesta y por la noche, 7:30 de la tarde, hora de acá, que es la misma hora de Ecuador, vamos a competir. Donde ahí, dentro de nuestra planificación, hoy tenemos acá 20 jugadores, van a jugar todos mínimos 45 minutos, salvo una o dos excepciones que van a jugar un poco menos por algunas cositas. Mínimo van a jugar 45 minutos y algunos van a jugar entre 60 y 65, porque eso es lo que tenemos planificado y no nos podemos ir desviar de nuestro objetivo. Más allá que es otro rival distinto, es un equipo que tiene muchos latinos, que tiene jugadores que han jugado en Colombia, que han jugado en Venezuela, que han jugado en Argentina, que han jugado en Ecuador, vienen de conseguir hace creo que 10 días un torneo, una copa. Está bien. Estuvimos viendo un partido hace un rato con Jonathan, estuvimos viendo un partido del equipo donde terminaron ganando por penales la última copa que disputaron hace 10 días. Perfecto, sí. Y bueno, creo que es un rival bueno, no tiene, como usted dice, sus jugadores y que nos va a servir lo que uno busca en la pretemporada, porque en la pretemporada uno lo que busca, profesor, es darle minutos a los jugadores, continuidad y juego y para llegar de la mejor forma a lo que nos importa, que será el inicio de la Liga Pro. Exactamente, que conozcan lo que queremos en lo táctico, que se empiecen a soltar en lo futbolístico, que empiecen a asociarse y a conocerse los nuevos con los anteriores. No nos importa tanto el resultado, obviamente que siempre queremos ganar, que es lo más importante, pero lo que más me importa en este momento es que no le pase nada a ninguno, que se vayan conociendo, que tengan confianza, que sigamos fortaleciéndonos como grupo y que mejore nuestras capacidades físicas y de juego, ¿no? Claro, por eso va la rotación, como usted ya lo dijo, ¿no? La rotación que va a haber el día de mañana y como lo dijo el profesor Bustos, ¿no? Mañana se entrena 8:30 y luego a la noche la hora del compromiso. Acá ya me están llegando algunos mensajes, especialmente gente de acá, profe, le cuento.
cómo es el tema de las entradas. Bueno, para las entradas, justamente los organizadores, Valencia Media Group, tengo entendido que ya a través de las cuentas de Barcelona o del mismo equipo de Leridiano, pueden ingresar las cuentas y está el enlace para que ustedes adquieran los boletos. Lo que me están preguntando acá, por temas, bueno, de seguridad de la universidad, el partido mañana es sin acceso a público, solamente podrán ingresar medios acreditados al partido, ¿no? Pero ahí está. Profe, y esto en estos días, ¿no? ¿Cómo ha visto la llegada de los jugadores nuevos? ¿Se han ido incorporando con los jugadores que ya estaban? ¿Cómo ha visto esa confraternidad? Muy bien, con mucha, ha llegado gente muy positiva que tiene unas ganas enormes. Muchos saben lo que es el reto, muchos conocen ya porque han jugado en este país. Y muchos chicos que a lo mejor salieron de otras instituciones que tienen la chance de hoy llegar a Barcelona, como Morán, como Portocarrero, con muchas ganas. Los extranjeros, los nacionales, bueno, para mí en el fútbol ya pasa a ser que somos futbolistas, no somos de un lado u otro. Y la realidad es que están con muchas ganas, un ambiente muy bien, muy lindo, lo han recibido muy bien sus compañeros, así que buenas, lindas competencias, un plantel muy parejo, muy contento con lo que ha hecho la dirigencia y bueno, ilusionado, ¿no? Lamentablemente me gustaría tener a todos o a muchos más acá, pero el tema del visado, que no es un problema del club, sino un problema un tema que viene atrasado ya, como cualquier familia le puede estar pasando, porque venimos ya hace meses gestionando situaciones y bueno, algunos están, otros están por salir, pero bueno, estamos muy contentos con los que tenemos acá y los chicos que se quedaron allá están trabajando con parte del cuerpo técnico y con la misma planificación. Hoy, por ejemplo, mañana, por ejemplo, ellos también van a hacer la práctica de fútbol, igual como la que nosotros vamos a desarrollar acá. Contra... Están entrenando con nuestra sub-19, que maneja ahí Leo Giodiosa con Pablo Troviani, así que con gente del club, está todo en pleno contacto y con la misma planificación que tenemos acá. Perfecto, profe. Oiga, y de los jugadores, bueno, que usted esto ya lo habló, los jugadores jóvenes que va a estar viendo, van a estar alternando solamente como el caso, lo que usted había mencionado, Tobando, bueno, está Cornejo, que ahora va a ser entre los arqueos. Bueno, hoy me gustaría tener acá, bueno, tantas cosas que se dicen en el mundo Barcelona, por eso siempre es importante los canales oficiales. Por ejemplo, Cornejo hoy no está acá, que me gustaría que esté, porque es un chico de proyección, nuestro tercer arquero. Tenemos a Obando y a Curio, que van a ser parte de la selección sub. Están citados para las selecciones juveniles ahora, entonces tampoco tenían visa. Después, Rendón, que ya es una realidad, que lamentablemente no tiene la visa para estar acá. Yane, que está lesionado, o sea, se lesionó en diciembre, todavía no se ha podido recuperar y no está trabajando a la par de su compañero. Isa Delgado, que, bueno, estamos esperando la posibilidad de que salga su visa. Esos son los chicos que están alternando, Lecky. Y bueno, y a lo mejor algunos más. Me han sorprendido mucho un chico Duval Mina, que ya lo he dicho, en un lateral carrilero con muchas condiciones, tampoco obviamente tiene su visa, es un chico muy joven, categoría 2005, en el cual tenemos fe. Está Gallardo, que ya viene entrenando hace un tiempo con nosotros. El Kun, ya le dicen. El Kun, le dicen sus compañeros. Así que la realidad es que, bueno, esos son nuestros jugadores, seguramente me estoy olvidando de uno ahora, pero algunos a lo mejor, para que tenga más minutos, podrá emigrar, algunos de los que han debutado ya en primera, como Víctor Carabalí, marcador central, o como Energio Díaz, un delantero fuerte, al tener tres número 9, más tenemos Obando, más tenemos Acurio, a lo mejor alguno tiene que emigrar para intentar tener más minutos en otro lado. Profesor, bueno, sería bueno, vamos a repasar un poco imágenes, a ver si por ahora vamos a robar un poco de imágenes del entrenamiento de hoy, profesor, si nos puede un poquito, mejor que lo voy a decir, Maquiavelo, habla cualquier cosa, prefiero usted que nos cuenta un poquito de lo que se hizo en la mañana de hoy. Bueno, la mañana de hoy es una activación con una entrada en calor típica de pretemporada, con algunos trabajos de coordinación, siempre la pelota, porque los jugadores quieren la pelota, después pasamos a un drill ofensivo, donde creamos situaciones de juego para desbordar por un lado o por el otro con pelotas internas o por fuera para intentar tener chance y darle situaciones de juego a los delanteros y a los ofensivos, porque para mí todos tienen la posibilidad de hacer goles, obviamente más los delanteros, pero también los volantes, los que llegan.
y después pasamos a hacer un funcionamiento colectivo, algo táctico, ya empezar a mostrar la idea que tenemos nosotros y demostrarle a los jugadores que no estaban el año pasado, que cómo nos gusta jugar. Por ejemplo, empezamos con presión media en zona 2 o presión alta de un equipo, después presión media o presión alta de otro equipo, y después salida de un equipo, del equipo A, y después salidas del equipo B, para hacer lo que nos gusta, empezar a demostrar o mostrar a los jugadores herramientas que después podemos utilizar. Sí. Y es más, bueno, ahí mostramos un pequeño compacto que estarán en las redes oficiales del club, pero ustedes el día de hoy en Gol TV, que ustedes saben, Gol TV está haciendo una cobertura especial de la pretemporada de Barcelona, podrán tener más imágenes de lo que fue el entrenamiento hoy. Bueno, profe, y ahí, bueno, usted sabe que también estamos todos grabando, haciendo fotos. Yo le escuchaba algo que le decía a los jugadores, bueno, a los jugadores nuevos, perdón. Para los que no me conocen, y se lo he dicho a mis jugadores, a mí siempre me gusta que el balón vaya siempre a los ofensivos. ¿Es así? A ver, cuando uno sale jugando... Varias veces, ¿no? Es que sí. Perdón por contar eso, no sé si lo podía decir. No sé, son cosas normales. Ahora, a ver. Cuando uno sale jugando, cuando uno intenta tener una posesión desde abajo, es para empezar a que la pelota le llegue lo mejor posible a los ofensivos o a los jugadores creativos de la mitad hacia adelante. Puede ser hasta un lateral, porque para mí los laterales siempre han sido jugadores importantes. Entonces, una vez que logramos desordenar al rival con movimientos y encontrar un pase entre línea y ante que la tenga, vamos a suponer, ante que la tenga un jugador defensivo o un jugador de los de arriba, es preferible siempre que tengamos al jugador ofensivo con la pelota. Y una vez que reciben los ofensivos, ya hay veces que podemos atacar más directo y hay veces que tenemos que asociarnos con movimientos para darle alternativas y tener chance de llegar al gol. Exacto, no, eso es bastante bueno y en esas imágenes que estamos viendo nuevamente es lo que decía, ¿no? Estas indicaciones que son muy, muy importantes. Profesor, ahora, mañana, bueno, tendremos este partido ante el equipo del Miami United, pero ya el otro compromiso, digamos, que lo van a poder ver todos, seguro, va a venir la gente de muchos lugares de los Estados Unidos, barcelonistas, el del día de sábado, el herediano de Costa Rica. ¿Qué nos puede hablar de este rival? Bueno, es un equipo que acaba de perder la final de su liga en diciembre. La perdió ahí, vi el segundo partido, el primer partido 1-1, vimos los resúmenes y después vi el segundo partido donde perdieron 2-0 en condición de visitante y se le escapó. Un equipo que juega bien, que es un sistema, juega un 4-4-2, algunas veces fluctúa y varía con un 4-2-3-1, es un equipo importante que siempre está en competiciones, así como nosotros últimamente jugamos la Libertadores todos los años, ellos siempre juegan la Liga, la CONCACHAMPIONS, con los torneos importantes en la CONCACAF, así que es un equipo que tiene, y bueno, tiene buenos jugadores, y seguramente es un lindo partido para ver cómo estamos y para ir creciendo en lo que queremos nosotros. Me sorprende porque de lo que conocemos, la base de este equipo es prácticamente la selección que jugó el último mundial. Es verdad, tiene muchos jugadores en la selección mayor, han sido parte del mundial, así que es un muy buen equipo. Perfecto, ya saben la gente, ya pueden adquirir sus boletos. Para el partido del día sábado, 7:15, inicia el compromiso hoy. Y yo recuerdo, profe, acá en años anteriores que vinimos a los Estados Unidos, aquí a la zona de la Florida, muchísima gente más. Un partido me parece que llegamos a meter casi 8.000 barcelonistas. Vamos a ver si se puede superar la situación. Sí, que vengan más. Seguramente. La verdad, nos encantaría, ¿no? Primero porque es hermoso ver el cariño de la gente y el apoyo, así que mientras más sean, mejor. Déjeme leer algunos mensajes de los socios. Acá me están preguntando mucho acerca de la noche amarilla. Amigos, ya las entradas salen a partir en la preventa especial para socios bancarizados a partir del día jueves. Así que atentos con eso. No se queden sin entradas de la noche amarilla, como ustedes ya conocen. Agüero, que por cierto lo va a elegir a... Bueno, ya dijo usted está acá, ¿no? Del Piero, Mascherano, y habla del fútbol. Una locura. Eso del mundo Barcelona, la posibilidad de dirigir jugadores. Agüero, con la edad que tiene, que todavía es un pibe, que tranquilamente, si no hubiera tenido su inconveniente, él estaría jugando, un jugador de,
campeón en todos lados y de un nivel espectacular. Así que nada, una linda... yo digo que ese es el día del barcelonista, ¿no? El del barcelonismo. Es la fiesta, es hermoso porque realmente... Siempre cuento esto que recuerdo desde el día que llegó Ronaldinho hasta todas las noches amarillas han sido espectaculares y bueno, ojalá que vivamos una gran noche. Perfecto. Oiga, y otro, a ver, acá me están preguntando, sí, bueno, están, dejo el preparador, me están haciendo una pregunta, es el profesor que se incorporó, el profesor Gustavo Flores, que está encargado de los arqueólogos. Sí, Gustavo tiene una gran trayectoria, ha pasado por distintas instituciones importantes, ha trabajado con Bauza, con Gorosito, con Hoyos, con Subeldía, bueno, tiene muchísima, con Sensini, muchísima experiencia, muy positivo, muy trabajador, así que bueno, siempre ahí lo hemos sumado al cuerpo. Profe, y otro, algo que también, y uno lo ha captado, lo ha sentido por las redes sociales, que la gente también está muy emocionado por darle una despedida como se lo merece Matías, ¿no? ¿Qué momento, ¿no? Una noche amarilla. Bueno, se merece por su carrera y por todo lo que ha hecho en esta institución. Creo que debe ser uno de los ídolos máximos del club. Bueno, sé que es el extranjero con más partidos, con más años jugando en Barcelona, así que estoy convencido que la gente lo va a amar, lo va a seguir amando y lo va a despedir de la forma que se lo merece él, ¿no? Por toda su carrera. No tuve la suerte de dirigirlo en sus mejores momentos, porque obviamente el paso del tiempo está, pero nos ayudó a ser campeón en el 2020, así que nada, hizo una gran temporada el 2021 también colaborando en ese que estuvimos cerquitas ahí, de semifinalista de la Libertadores, que hubiera sido hermoso también avanzar un poco más y para él, para Damián, para los jugadores más grandes del plantel. Así que una linda fiesta y estoy convencido que el apoyo y el aliento de la gente hacia él siempre ha existido y ahora muchísimo más. Y bueno, y eso es lo otro importante, ¿no? Porque iniciar con la Liga Pro y después entrar a la Libertadores, hay que esperar un poco más el sorteo de grupo, que es en marzo, si no me equivoco, el sorteo, a ver qué grupo le tocará a Barcelona Sporting Club. Y estamos llegando al final, ya vamos a finalizar con los mensajes, porque son, no sé la cantidad de mensajes, profe, que me han enviado acá. Lee todo, lo que uno acá lee todo siempre. Acerca también de la pretemporada, profesor, para volver un poquito más, por más que lo hemos comunicado en nuestras redes, para hablar toda esta planificación, porque, a ver, de aquí sí, mañana es un doble turno, ¿no? Porque se entrará en la mañana. Luego, planificado como con entre todo el cuerpo técnico, como venimos haciendo. Después el día, jugamos mañana que es 18, el 19 trabajamos un turno, el 20 trabaja doble turno, el 21 vamos a competir también el amistoso, el 22 vamos a trabajar por la mañana, después vamos a tener descanso por la tarde, y así hasta el 24 que vamos a viajar a Dallas, el 25, 24 de la tarde vamos a entrenar en Dallas y el 25 vamos a competir, regresamos el 26 a concentrar en el complejo y después vamos a entrenar el 27 ya con Agüero, con los chicos, con el plantel, posiblemente también Matías, que nos encantaría, y ya la noche amarilla el 28, luego ese domingo 29 tenemos libre y ya arrancamos de nuevo la semana con entrenamientos porque tenemos tres partidos ya confirmados para los primeros días de febrero. Justamente nosotros no lo queremos anunciar, por respeto a nuestro sponsor, hay una serie, un torneo, que ya lo anunciará en su momento World TV. Hablando ya que muchos mensajes acerca del amistoso mañana a puertas cerradas. Es más, ahí, Eduardo, podemos volver a poner un poco de imágenes del Miami United. Que usted me decía que no diría, estaba Jorge. Lo dirige José Luis Villarreal, que es un jugador, un exjugador argentino, entrenador, jugador de Boca Juniors, de Madrid, de la selección argentina, creo que. Si no me equivoco, creo que compartió selección con nuestro presidente. Creo, no me acuerdo bien, pero creo que participaron algunas selecciones juntos, porque son, creo que, contemporáneos, casi de la misma edad. José Luis Villarreal, un gran entrenador. Y bueno, y después tiene a chicos latinos jugando. Es un equipo que está intentando crecer en este fútbol. Igual, vuelvo y repito, para que me están preguntando acerca del partido de mañana. Esto se está hablando con Gol TV, saben que Gol TV tiene los derechos exclusivos de la pretemporada de Barcelona Sporting Club, y
están ahí en las gestiones para poder transmitir este compromiso mañana y lo puedan ver en Ecuador. Si no, estén atentos a la pantalla de Gol TV, donde tendrán las imágenes exclusivas de este partido. Por las redes de Barcelona, solamente por el momento estamos autorizados a pasar un minuto a minuto y fotografías del encuentro, ¿no? Vuelvo y repito, por derechos que tiene nuestro sponsor Gol TV, que también va a hacer toda una cobertura espectacular en lo que será la noche amarilla, ¿no? Y el profesor se me adelantó con toda la agenda porque hablo de la cena, la noche amarilla y lo que se viene, por delante, ¿no? Ahora sí, profe, voy a leer algunos mensajes que nos están enviando las cuentas del club. Hay algunas preguntas que le voy a poder hacer, porque usted, yo sé que usted no va a contestar, porque me dicen, para usted, ¿cuál es la delantera ideal en este equipo? Porque todavía eso no lo puede decir. No, pero podemos decir que podemos jugar de distintas maneras. Podemos jugar en la geografía de nuestro país de una manera, de en casa y de visitante, o en la costa o en la sierra, porque tenemos jugadores de velocidad, como Adonis, como Corozo, como Portocarrero, jugadores de juego como Titi, como Damián, como el Loco Cortés, como Fidel, y tenemos nueve con distintas características, de mucha definición como Cifuentes, de muy buenos movimientos como Bauman y de muy buena capacidad física como Agustín. Sí, para acá, sea como sea, Barcelona, vamos campeón. También me están preguntando mucho, y ojo que lo hicimos, el día fue obviamente algo muy improvisado, porque al ver tantos hinchas que fueron llegando el día de ayer, se hizo una zona para hinchas que pudieron disfrutar, sacaron fotos con Urray, con el Quito, con Velasco, con Fidel, con todos los jugadores, ¿no? Estuvo bastante bueno, y ojo, vamos a volver a hacer algo también un poquito más grande, gracias a los organizadores, a los que nos están ayudando en esta, nos organizaron la pretemporada, para que, estando acá, ¿no? Sería en ese momento de estar junto a los jugadores de Barcelona Sporting Club, amigos. Bueno, profe, ya estamos llegando al final de esta salida de BCCTV. Vamos a estar saliendo con estos especiales. Mañana no, porque es el día del compromiso. Y ya estén atentos a las redes oficiales del club, como también el tema de la venta de boletos para el partido del día sábado, 7:15 ante el Estudiantes de Costa Rica. Mañana, puertas cerradas, solamente tendrán acceso a medios acreditados. Y bueno, ya para la despedida con el profesor, una vez más, mañana 11 de la mañana, también por la de BCC TV, la rueda de prensa, donde novedades de la noche amarilla, ya se va a hablar del sistema, un operativo especial que va a haber ese día, como la firma de un convenio con un nuevo sponsor, Ambiente. Así que estén atentos mañana, muy temprano, bueno, desde las 11, por la señal de BCC TV. Profe, muchas gracias por acompañarnos desde acá del hotel donde está concentrado el equipo. Igual usted va a estar en estos días para los medios, pero especialmente a los socios, que hay muchísimos socios de Barcelona y también a la gente que está acá muy cerca ahora en Estados Unidos, su al final. No, primero siempre agradecer a los socios del club por ese apoyo incondicional. Tiene que ser un gran año, va a ser un gran año, tenemos que pelear todo lo que podamos y con la ayuda de ellos, con la ayuda de nuestra gente, de nuestra hinchada, poder conseguir un título más para este club. Eso es nuestro objetivo y es lo que vamos a hacer y lo que vamos a conseguir en este 2023. Y los que no son socios, hacerse socios. Sí. Toda su familia es socia, de lo que sea. Mi familia es socia, toda. Mis hijas, mis hijas, mi esposa, todo. Así que nada, siempre apoyando el club y creo que los socios hoy es una base importante y mientras más tengamos, mejor nos va a ir. Sí, sí, y aparte todos los beneficios que tienen siendo socios del sur, del club, por ejemplo, tienen descuentos y ahora para la noche amarilla, especialmente los socios bancarizados, van a tener exclusividad en los boletos para noche amarilla. Así que aprovechen eso y no se pierden todo lo que se va a vivir ese día tan especial para todos los barcelonistas. Una de las cosas que más me ha gustado, de lo que estoy en Barcelona, más allá, me gusta la noche amarilla, me gusta el club, el aliento, pero lo que más me ha gustado es cuando hemos saludado a los socios por teléfono en el día de su cumpleaños. Me parece que esa es una iniciativa hermosa del club, lo han hecho los jugadores, lo han hecho los jugadores. No que usted la otra no puede estar, pero ya al regreso. No, ya se comprometió, por favor, lo anotamos ahí, el departamento de socios, el profesor Fabián Bustos va a estar en la próxima de cumpleaños del mes de enero de 2023, un año que nosotros, como lo ha dicho nuestro presidente en varias entrevistas, estamos seguros que vamos a ganar algo este año con el gran plantel
que se ha armado, profe. Bueno, así será. Listo, nosotros nos despedimos. Gracias a la gente en Guayaquil, los operadores. Acá estamos con Julián. Y a todos ustedes, amigos, y estén atentos a la próxima salida. Pues vamos para el día jueves, como hemos estado, con emisiones de PCC TV por la pretemporada en los Estados Unidos. Un abrazo grande. Chao.